Damos paso a nuestro siguiente ponente, que ya le veo además en pantalla, que es Jordi Tresserras, es vicepresidente de ICOMOS. Desde el Ministerio nos parecía muy interesante que participase ICOMOS en este encuentro, primero por la importancia que tiene esta organización en la gestión de los bienes patrimonio mundial, tanto a nivel nacional como internacional, pero también porque, bueno, han trabajado de manera, bueno, pues muy, muy, muy buena y con muchísima capacidad todos estos meses con el tema del COVID y la pandemia. Además, ellos han estado en contacto tanto con nosotros, digo nosotros con el Ministerio de Cultura, como también con el Ministerio de Turismo, con muchos gestores. Han hecho unos documentos realmente interesantes y buenos, que son también pautas a seguir ahora en el periodo que nos toca vivir, ¿no? Entonces nos parecía esencial que Jordi, que es el vicepresidente de ICOMOS y que además sabemos que ha estado de manera muy directa implicado en todos estos trabajos, nos pudiese exponer a todos los gestores, bueno, cómo han trabajado, cuáles son las perspectivas de futuro. Además, ellos también han tenido ahí un factor muy importante que ha sido el turismo, que creas que no, bueno, es importante a la hora de la divulgación, difusión y, bueno, y también aporta unos ingresos económicos al patrimonio que sabemos que son importantes. Bueno, Jordi, aparte de ser vicepresidente de ICOMOS, es doctor en Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, es presidente de la red Cibertour y consultor UNESCO. Nosotros hemos trabajado mucho con él y, bueno, también está muy metido en todo el tema de los itinerarios culturales europeos. Y, bueno, sin más, Jordi, muchísimas gracias por participar en estas jornadas. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo a nosotros. Y, bueno, pues ahí te dejo con todos nuestros gestores y todos los participantes para que les expongas las actividades que ha hecho ICOMOS durante este periodo de pandemia. Todo tuyo, Jordi. Muchas gracias, María. Bueno, en primer lugar, agradeceros tanto a todo el equipo del Ministerio por habernos invitado a compartir y sobre todo a los gestores y gestoras del patrimonio mundial porque han participado activamente en la propuesta, bueno, en el proyecto de trabajo en red que se creó y en el que ICOMOS un poco pues intentó coordinar, sobre todo porque, como habéis comentado, en el mes de marzo fue un poco un mes crítico, ¿no? Y aparte también nos dimos cuenta que habían, o sea, al asumir las competencias directamente el gobierno central, también con el ministerio, ¿no? O sea, había un trabajo con las direcciones generales de patrimonio, pero no había unos canales tampoco a veces entre comunidades autónomas, entre cultura y turismo. Entonces nos encontramos que pudimos jugar un papel a veces de articulación y sobre todo de intercambiar propuestas, ¿no? Y fue bastante interesante teniendo también, pues bueno, desde la Dirección General de Bellas Artes, o sea, hubo una participación muy grande desde patrimonio, pero también desde museos, con el IPCE, evidentemente, porque fue el que le cayeron al principio todas las presiones con el tema de las fumigaciones, ¿no? Yo os he preparado una pequeña presentación que está a vuestra disposición para os la comparto y la tenéis también para pasaros un segundito, que ahora no veo. Muy bien. Bueno, espera. ¿La estoy pasando yo o la estáis pasando vosotros? Perdona, Jordi, como te he visto dudar, te la he puesto yo. Si quieres ponerla tú, adelante. No, nada. Quieras. Si la pones adelante, pues. La siguiente. Siguiente. Siguiente, bueno, esta era la parte. Bueno, uno de los temas claves en el que se colaboró y en el que, bueno, varios de los gestores de los sitios patrimonio que facilitaron la información, a petición también del Centro de Patrimonio Mundial y de UNESCO Internacional, nos pedían datos, ¿no? Sobre todo para conocer cuál era el impacto y la situación del patrimonio mundial
en relación con la pandemia, ¿no? Y por un lado, pues bueno, a través del Ministerio llegaron datos, nosotros también facilitamos información complementaria y pudimos tener un mapa, ¿no?, de la situación que teníamos, ¿no? Que bueno, como veis, era un panorama muy, muy rojo, ¿no? Siguiente. Desde ICOMOS, ¿por qué trabajamos en esto, ¿no? Pues desde ICOMOS España, con la nueva junta en la que se trabajó pues un proyecto estratégico, creamos varias áreas de trabajo y una de ellas era la de participar, ¿no? Favorecer la participación. Entonces, ahí por eso es mi vicepresidencia y decidimos pues articularnos con Juan Carlos Molina, que también está ahora participando en el grupo. Ya que Juan Carlos, pues, aparte de estar en la Junta, él es, en este momento, pues, ICOMOS coordina Escudo Azul, en el que, bueno, participa el Ministerio y otros organismos de Protección Civil, Guardia Civil, ICOM, y realmente, pues, lo vimos oportuno, ¿no?, para, sobre todo, para, como os comentaba, para articular y generar sinergias, ¿no? Si pasas a la siguiente. Y aquí pues hay un punto clave, ¿no? Cuando nos activamos pues lo hicimos pues vinculado al trabajo que estaba realizando el Ministerio en el que colaboraba ICOMOS, que era el Plan Nacional de la Gestión de Riesgos y Emergencias, ¿no? Como bien ha comentado pues Cristina Villar de LIPCE, ¿no? Yo no sé si le podéis dar un momento voz a Juan Carlos Molina para que os haga un pequeño flash de cómo se trabajó esta situación. Bueno, veo que no está... ¿Juan Carlos? Tienes que encenderte el audio y mejor el vídeo también, Juan Carlos. Ahora. No creo que me ve. Sí, me ve. Bueno, no estaba prevista mi intervención, ha sido... Lo hago por alusiones, te explicarás mejor que yo en este tema. Bueno, la cuestión es que del plan de gestión de riesgos y emergencias del patrimonio cultural, pues que también llevamos la coordinación junto con otro compañero del Ministerio, que es Ángel Luis de Sousa, pues... estábamos inquietos sobre todo lo que ha dicho Cristina también sobre el tipo de intervención que se estaban realizando. Fue eso también lo estuvimos comentando en ICOMO. ICOMO también pertenece al comité de seguimiento del plan y vimos la conveniencia y urgencia de aglutinar y sumar todas las recomendaciones que en ese momento, las pocas que se estaban realizando en ese momento, ¿no? Partiendo las primeras de ellas de Castilla-La Mancha, la unidad de emergencia en patrimonio que ha tenido un papel muy relevante en ese principio de actuación y sobre todo de fumigaciones que eran Castilla-León, perdón, ay, me va a matar Cristina. Y bueno, y ya desde el Ministerio también, desde el IPC, pues empezaron a hacerse las primeras notas. A partir de ahí ya nos dimos a conocer y a sumar en nuestro grupo de trabajo todo ese tipo de recomendaciones, tanto nacionales como internacionales, etcétera, que ahora explicará Jordi, y creo que ya con esto te sigo la palabra. ¿Qué? Muy bien. No, básicamente fue, como yo os digo, no estábamos acostumbrados a trabajar de una forma coordinada y, por ejemplo, nos dimos cuenta al crear el grupo de trabajo. Fue también clave una alianza con la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿no? Porque, por ejemplo, nos encontrábamos que el IPCE había elaborado pues, esas recomendaciones, pero esas recomendaciones, o sea, claro, se distribuyeron, pero, por ejemplo, no llegaban a tiempo a los municipios porque no había ese canal, ¿no?, de comunicación directa, ¿no? E incluso pues, nos encontrábamos con situaciones de diputaciones que empezaron a financiar pues, aparatos de fumigación, ¿no? Entonces fue realmente clave pues, articularnos con la Federación Española de Municipios y Provincias, que tenía una comisión de patrimonio que estaba pues, inactiva y que gracias a esta situación pues, se la activaron y realmente pues, fue clave porque se generaron pues, ese polo entre el trabajo del Ministerio con sus diferentes organismos implicados
con las comunidades autónomas, más todos los municipios, ¿no? Que automáticamente, pues, cuando había un comunicado que se hacía, a veces aunque les llegara por duplicado, pero era importante para generar precisamente esos canales, ¿no? Si pasas al siguiente. Entonces, bueno, un tema clave fue crear, en este caso, un espacio en nuestro sitio web para tener toda la información que iban generando tanto el gobierno del Estado, como las comunidades autónomas, como en este caso los municipios y los organismos internacionales, ¿no? Tanto en este caso, pues, ICROM, que empezó a hacer también una serie de recomendaciones, ICOMOS, ICOM y también la propia UNESCO, ¿no? Siguiente. Que evidentemente está todavía online, ya que se están trabajando de una forma articulada, ¿no? Fue clave, o sea, esa coordinación con el Ministerio, trabajaron 15 comunidades autónomas, 37 administraciones públicas locales, 8 entidades privadas, entre ellas, por ejemplo, pues la Conferencia Episcopal Española, que evidentemente pues aglutinaba también a todo un espacio en el territorio, o bien, por ejemplo, también la Asociación de Comunidades Judías, que realmente, pues bueno, afectaron, como ha comentado Cristina, ¿no?, a paralizar actuaciones que se estaban haciendo, pues, en recintos de culto, ¿no? Por otro lado, pues, de los gestores, pues, 23 sitios en la lista de patrimonio mundial, pues, participaron, y también 9 itinerarios culturales de 7 certificados por el Consejo de Europa y 7 redes patrimoniales, ¿no? Con lo cual, más o menos, alcanzamos el 87% en este momento de los bienes inscritos como bienes de interés cultural, ¿no? Siguiente. Hubo varios objetivos, ¿no?, que tenemos aquí, pero sobre todo era el trabajo de coordinar. No me voy a centrar en cada uno de los puntos porque si no, no acabaríamos. Siguiente. Fue clave, como os comentaba, este primer documento que realizó el IPCE, sobre todo para paralizar todas esas acciones de fumigaciones que, como bien ha comentado Cristina, pues por suerte no eran tan espectaculares, pero tuvimos alguna, pues también de las potentes, como por ejemplo el caso de la Catedral Mezquita de Córdoba, pero que luego, por ejemplo, siguieron los protocolos que se habían establecido, ¿no? Siguiente. Siguiente. Fue clave, como bien también ha comentado Cristina, ¿no? Nosotros nos encontrábamos y María Gúndez, estábamos trabajando, por un lado, con las organizaciones patrimoniales, pero también nos pidieron colaboración desde turismo, ¿no? Sobre todo a través del ICTE, el Instituto de Calidad Turística de España, que estaba trabajando también con una serie de normas, coordinados también con el Ministerio de Sanidad, ¿no? Y uno de los temas que nos encontramos, pues, en los grupos de trabajo con el Ministerio de Sanidad, en los que teníamos también, pues, que todo este tema de articular lo que eran la compatibilidad de los usos, ¿no? Por ejemplo, nos encontrábamos con esas fases del plan de transición hacia la nueva normalidad, ¿no?, que veíamos, por ejemplo, que en los espacios estaban cerrados al público y que incluso, pues, para los propios profesionales, pues, no había un acceso reducido, pero en cambio se podían continuar haciendo producciones cinematográficas, ¿no? Entonces, había temas de este tipo que, pues, nosotros nos planteamos hacer estas tablas comparativas y las íbamos pasando con nuestros, dijéramos, partners en turismo y en el Ministerio de Economía, para que se articularan, ¿no?, para que sobre todo hubiera pues una sinergia, ¿no?, y que, pues, no sé, te encontrabas que si realizaban una visita guiada por el exterior era un número de personas, si era por el interior otro, pero claro, en el interior a lo mejor era un sitio arqueológico al aire libre, entonces, no sé, nos encontramos en situaciones complejas y ahí, pues, recurríamos y a veces íbamos facilitando, compartiendo también, preguntando la opinión a los miembros del grupo de trabajo intentando dar respuestas para que estas tablas, pues, se fueran modificando en ese plan de transición hacia la nueva normalidad, ¿no? La parte de sitios patrimoniales religiosos con culto activo, hoteles y espacios, por ejemplo, de convenciones ubicados en sitios patrimoniales, la colaboración en este caso con paradores, pues, fue también clave, entre otros, ¿no?, y cadenas también hoteleras que tenían, pues, sitios patrimoniales. Y por otro lado, en el caso de los museos, fue un trabajo conjunto en este caso con ICOM,
En nuestro caso, pues eran espacios patrimoniales musealizados, casas museo, y bueno, pues nos articulamos con ICOM para estos ámbitos, ¿no? Cabe decir que también desde la Subdirección General de Museos se hicieron una serie de recomendaciones para los museos públicos, pero que evidentemente, pues eran útiles para aparte de los museos del Estado, para cualquier institución museística, ¿no? Y de hecho, hubo, por la rapidez de actuación con el propio ICTE, en el que se elaboraron una serie de protocolos, posteriormente esos protocolos fueron revisados incorporando también la mirada pues mucho más precisa, ¿no? En este caso con la colaboración de ICOM y de la propia Subdirección de Museos. Si pasas a la siguiente, son simplemente pues, las tablas que se hicieron, la siguiente, con las diferentes fases, siguiente, que iban pues modificándose, ¿no? Y después también ya pues las orientaciones que se hicieron, ¿no? Para los sitios una vez ya estábamos en esta llamada nueva normalidad, ¿no? Siguiente fueron, bueno, varios, pasa la siguiente. Varios de los que participaron en el grupo de trabajo pues nos iban enviando pues fotografías, imágenes y para hacer una especie como de monitoreo, ¿no? De cómo se estaba llevando a cabo en los diferentes sitios patrimoniales, muchos de ellos, como 15, estaban inscritos en la lista de patrimonio mundial, ¿no? Siguiente. Fue también, como os comentaba, muy importante pues esa coordinación también pues con los sitios de culto activo, ¿no? Y por un lado pues con la Conferencia Episcopal Española y con la comunidad israelita, que en este caso pues aplicaron también unas medidas para las sinagogas en sitios patrimoniales, o en el caso de la Conferencia Episcopal Española pues en coordinación con todas las delegaciones de los obispados, ¿no? Y fue realmente pues una acción también muy directa porque tenían los canales adecuados también para hacer esa difusión, ¿no? Porque evidentemente nos encontramos con lo que ha comentado Cristina, ¿no? Que la gente empezó a fumigar y a limpiar con productos pues, que no tocaban, ¿no? Pues, estos espacios de culto, y entonces pues bueno, fue realmente la elaboración no solo de las recomendaciones de IPCE, sino llegar a todos los sitios, ¿no? Pues, de una forma muy adecuada, y porque bueno, prácticamente en pocos días todo el mundo estaba informado y estaban alerta, ¿no? En relación a las medidas a seguir, ¿no? Siguiente. Bueno, os comentarán aquí el caso, por ejemplo, del Consejo Insular de Menorca y el Museo de Menorca, ¿no? Que ellos elaboraron un protocolo que fue seguido luego también por otros lugares, ¿no? Bueno, el caso, por ejemplo, también de la Comunidad de Asturias, ¿no? Que, bueno, prácticamente, o sea, todas las comunidades autónomas luego fueron realizando documentos inspirados o no, o propios, pero que todos ellos están compartidos también en ese espacio del espacio web de COVID y COMOS, ¿no? Siguiente. Fue clave, como os comentaba, ese trabajo con turismo, porque fue evidentemente pues una de las actividades económicas que continúa en el día de hoy pues siendo una de las más castigadas, ¿no? Y de hecho pues la comisión, el grupo de trabajo nuestro, todavía está trabajando, sobre todo porque cuando se pasó a la coordinación directa con las comunidades autónomas, pues se intenta establecer pues lo que ha comentado Cristina, ¿no? Pues intentar ver que se siguen normas parecidas en los diferentes territorios, ¿no? Aunque es bien complejo y en este momento pues no es así, ¿no? E incluso pues cuando hubo el confinamiento por barrios, en el caso de Madrid, pues se nos abrió una línea compleja, porque también nos consultaban porque había diferencias entre un determinado barrio u otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que de esa complejidad se ha ido trabajando a una línea también de coordinación y compartir experiencias, ¿no? Todo este trabajo, que como os comentaba, en relación a los museos y sitios patrimoniales, pero también en las visitas guiadas, en las visitas a espacios patrimoniales o en sitios, por ejemplo, como de industria viva, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las bodegas, ¿no? Pues se hicieron una serie de protocolos en los que colaboramos desde ICOMOS, y que luego se trabajó también con ISO, para que en este momento, bueno, España fue encomendada por ISO para elaborar
las normas a nivel mundial, ¿no? Se creó un grupo de trabajo en ese sentido internacional, pero aquí, por ejemplo, sí que pudimos adaptar en este documento pues, recomendaciones que llegaban, sobre todo de la Subdirección General de Museos y del propio ICOM, que no habían estado recogidas en los primeros documentos, ¿no? Y bueno, adaptados pues, a realidades a veces complejas, ¿no? Cristina ha hecho mención, por ejemplo, al tema de las primeras recomendaciones, que era el tema de lavarse las manos, ¿no? Con agua y jabón, ¿no? Cuando estuvimos trabajando con este documento, que tenemos el borrador, porque todavía hasta finales de noviembre pues se está trabajando con este borrador, te encontrabas que había países, por ejemplo, de África, que nos comentaban pues, que no había ni agua ni jabón, ¿no? Entonces, pues que entonces se tuvo que plantear pues, otro tipo de acciones, ¿no? Siguiente. En el caso de España y de Portugal, que trabajamos, pues establecieron también para los lugares que cumplían con todas esas orientaciones, pues tenían una certificación de destino pues, seguro, ¿no? De todas maneras, ya sabéis que como seguro al 100% pues no hay nada, pero como mínimo que eran establecimientos que cumplían con esas normas, ¿no? Eso sirvió sobre todo en la temporada de verano, ¿no? Para mantener pues, sobre todo un tipo de turismo que en algunos sitios sí fue internacional, pero en otros fue un turismo pues, más bien de tipo interno y regional, ¿no? Siguiente. Luego nos encontrábamos con situaciones complejas, ¿no? Como el Camino de Santiago, por parte de la institución gestora a nivel global de lo que es el Camino de Santiago como marca, como destino también turístico a través del Consejo Jacobeo, ¿no? Pero también nos pidieron orientaciones para cómo seguir las normas, por ejemplo, para aplicarlas a los sitios que se visitaban en el camino. Si pasas al siguiente, al principio fue bastante complejo, ¿no? Porque nos pedían orientaciones y la propuesta era pues, que no era el momento, ¿no? Entonces pues, se tuvo que trabajar pues, en una paralización del camino o en un uso por tramos que realmente pues, cumplían con las medidas de seguridad, ¿no? Se hicieron una serie de recomendaciones también que luego han sido utilizadas para otro tipo de itinerarios con similitudes, ¿no? Por ejemplo, con la Asociación de Municipios del Camino y la Federación Española de Municipios y Provincias se estableció también una serie de normativas para los albergues, ¿no? Para que cumplieran pues, con esas normativas de ofrecer también un destino lo más seguro posible, ¿no? Sobre todo en esa reactivación que hubo en la temporada de verano. Siguiente. Bueno, otra de las experiencias que os comentará en este caso Amílcar Vargas, que está aquí presente, va a ser el caso de la Casa Batlló, ¿no? Yo creo que pues lo habéis también seleccionado como uno de los casos de buenas prácticas, porque realmente en nuestro caso pues, fueron de los que estuvieron siempre pues, haciendo pues, seguimiento, intentando adaptarlo para hacer una visita segura al sitio que gestionan, ¿no? Siguiente. Estuvimos trabajando también dentro de la nueva normalidad, ¿no? Con las propuestas, ¿no? Por un lado, las propuestas de futuro, ¿no? De reactivación y sobre todo a través de ICOMOS Internacional, también con la Unión Europea para los fondos que van a haber para la reactivación en relación con el patrimonio y realmente, pues bueno, habían esas líneas de trabajo, ¿no? que os planteamos por un lado la seguridad, ¿no? Tanto para la comunidad local, personal que trabaja y proveedores y visitantes. También una mirada a ofrecer un patrimonio con una gestión más verde. Es decir, en ese sentido yo creo que son orientaciones que podéis tener en cuenta porque en las líneas de ayudas, sobre todo para las zonas rurales, ¿no? Pero en general, y sobre todo para la reactivación del sector turístico en las ciudades, pues las líneas de ayudas van a tener hincapié en este sentido, ¿no? La visita segura, modelos más verdes, también la sostenibilidad, no solo ambiental, sino también cultural, social y económica, para generar el acceso a todo tipo de públicos, ¿no? Una línea también importante que es la de la digitalización, ¿no? Es decir, hemos visto pues, que se ha desarrollado mucho la digitalización con el tema de pandemia, pero evidentemente pues, si un museo
o un sitio patrimonial no se visitan, con lo cual entonces no hay un gasto, no hay un ingreso, ¿no? Pues se tiene que ver de qué manera se financian estas actuaciones, ¿no? Entonces, esa también es una de las líneas de las ayudas que se planteaban, ¿no? Y sobre todo también algo que a veces no, nos hacía falta, ¿no? Recuperar ese espíritu de hospitalidad y de identidad local que había tenido España y que en el modelo turístico nuestro, pues ese tema de la sonrisa, de ser amable con el visitante, incluso con acciones de turismofobia que se habían desarrollado en muchos de los sitios precisamente por esa falta de buscar un equilibrio entre la comunidad y el turismo, pues se han visto también como un elemento clave en este periodo que estamos y que nos viene, ¿no? Si pasas a la siguiente. También fue clave a nivel europeo, os comentaba pues, que había ese trabajo con la Comisión Europea. Esta se realiza a través de la Alianza del Patrimonio Europeo 3.3, en la que hay 49 redes y organizaciones europeas o internacionales, y COMOS es una de ellas. En el caso de España también trabaja, bueno, de hecho, esta alianza la coordina Europa Nostra, que en el caso de España pues, se articula también a través de Hispania Nostra. También está ICOM, o sea, hay varios organismos y sobre todo se trabajó para que el patrimonio pues, estuviera presente, ¿no? en esta reactivación europea, ¿no? Si pasas a la siguiente. Para el Día de Europa, que tenía que haber sido una presentación física, ¿no? Pues se elaboró un documento y en ese documento todas estas líneas que os comentaba, pues que os las podéis descargar desde el enlace, pues están ahí y son recomendaciones que se han tomado y se están considerando para estas líneas de ayudas para la reactivación post-pandemia, ¿no? Siguiente. También hubo un trabajo en red, ¿no? De la campaña Objetivo Cultura 2030 vinculada a los 17 objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Desde COMOS Internacional pues, hemos trabajado en este documento, en este compromiso, ¿no? Y sobre todo luego para implementarlo en nuestros territorios, ¿no? Cabe decir que son pocos los sitios patrimonio mundial en España que están trabajando en ese sentido con la Agenda 2030, yo creo que también puede ser una línea de trabajo para plantear en esta línea de trabajo en red que estáis realizando y desde COMOS pues, nos ponemos también en ese sentido a vuestra disposición para colaborar en este tema, ¿no? Si pasáis a la siguiente, por ejemplo, como trabajábamos en esas líneas, hay ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Y aquí pues, os tengo que decir que el caso de Paradores es uno de los ejemplos, ¿no? de una, en este caso, pues una red pública, ¿no? Pero que trabaja en el uso turístico de sitios patrimoniales, ¿no? Y que ha trabajado para el desarrollo como un caso de buenas prácticas, ¿no? Siguiente. Y también, bueno, pues en este momento hay varios trabajos en colaboración desde ICOMOS con universidades, con la Universidad Complutense de Madrid, donde Alicia Castillo, nuestra presidenta, pues forma parte, se están desarrollando varios programas de capacitación, ¿no? En el caso de la Universidad de Salamanca, pues a través del máster que tienen en patrimonio, también me imagino que habréis recibido desde ICOMOS para los sitios patrimonio mundial, porque se está trabajando con un monitoreo de lo que se está haciendo y sobre todo las propuestas para el futuro. Es importante en este sentido pues, que respondáis y sobre todo que hagáis propuestas porque estas se van a canalizar a las ideas que vamos a plantear también en la comisión para el tema de las ayudas internacionales, sobre todo de los fondos europeos, ¿no? Y por último, con la Universidad de Barcelona, si pasáis la siguiente, pues en la línea de trabajo que estamos realizando con UNESCO, o sea, nosotros formamos parte de la Cátedra UNESCO Cultura, Turismo y Desarrollo Sostenible, pero trabajamos, como bueno, os ha comentado María, también como consultores para UNESCO y para la región de América Latina y el Caribe, donde también desde ICOMOS España se trabaja con ICOMOS LAC, ¿no? En colaboración, pues estamos trabajando con un proyecto de formación en línea de 2 días, del 10 y 11 de diciembre. Y os lo he señalado aquí porque estábamos planteando, ya que es un tipo de formación en español, pues también lo decimos, bueno, lo consultamos con el Centro de Patrimonio Mundial y también nos dijeron que si había gente de España y Portugal y Andorra que querían participar, pues que evidentemente pues lo podíamos abrir y no habría ningún problema, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es otra de las acciones, ¿no? Con el IPCE tenemos, bueno,
tenemos y con el con el ministerio tenemos pendiente también estructurar un programa de formación, con lo cual en este sentido que estamos trabajando en red, también si tenéis propuestas pues serán bienvenidas, porque la idea que tenemos es pues trabajar en propuestas que den, que ayuden a dar respuestas, ¿no? Sobre todo pues a continuar este trabajo en red. Y bueno, esto es la presentación y muchas gracias por vuestra atención. Y espero que, bueno, que continuemos trabajando y sobre todo agradeceros a todas las personas que habéis estado trabajando en este grupo de trabajo, porque bueno, a veces nos encontrábamos que con esa situación que no teníamos respuestas, ¿no? a las situaciones que se planteaban, pero tratamos entre todos y todas de irlas encontrando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jordi. Muy interesantes todas las propuestas y desde luego enhorabuena y Icomos por ese papel que habéis hecho de tan proactivo y de aglutinar todas las iniciativas que ha habido a diferentes niveles, de diferentes administraciones, público, privado. Habéis hecho una labor de red realmente muy, muy interesante, y sobre todo por la rapidez de reacción, porque ya desde los primeros momentos de la pandemia y cómo os estuvisteis allí muy activos y bueno, pues es realmente encomiable lo que habéis hecho. Teníamos una pregunta para ti de parte de Javier Rubio, de Parques Nacionales, que planteaba, dice, pregunta para Jordi, ¿consideráis que alguna de las medidas incluidas en los protocolos para afrontar el COVID deberían permanecer tras la pandemia? Si es así, ¿podrías poner algún ejemplo? Mira, una de las medidas, o sea, por un lado, bueno, tengo que decir que aquí, en esto hemos fallado, como Icomos, en no coordinarnos con UCN y con parques nacionales, ¿eh? O sea, que aquí doy un mea culpa, porque sí que nos encontrábamos que en el caso, por ejemplo, de itinerarios culturales, pues se interrelacionaban con parques nacionales y aquí queda pendiente, o sea que he hecho una mano ahí en este tema, ¿no? Pero yendo a la respuesta, yo creo que sí. Yo creo que hay un tema, por ejemplo, que ha sido clave, el tema de los aforos, ¿no? De las capacidades de carga. Yo creo que ha sido una de las veces que la gente ha hecho más caso realmente al tema de las capacidades de carga. Entonces yo creo que, sobre todo, no solo por el tema de hacer un tipo de visita como más segura, sino como un tipo de, para un tema, una visita de una mayor calidad incluso, ¿no? O sea, que, yo creo que son los dos elementos, ¿no? Entonces, y también este tema de la higiene, de lavarse las manos, o sea, yo creo que son prácticas que las tenemos que, ahora han quedado como muy interiorizadas, pero claro, te permiten no solo por el tema del COVID, sino para otro tipo de enfermedades, ¿no? Que evidentemente pues no las seguíamos, dijéramos, muy, muy directamente, y que claro, sobre todo con sitios donde tú tocas, ¿no? Pues eran elementos de que podían favorecer el contagio de otras enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que una serie de medidas sí las tenemos que tomar, ¿no? Y por otro lado, yo os digo, este tema de coordinarnos más, o sea, de compartir experiencias, yo creo que ha sido un trabajo interesante, ¿no? Y uno de los temas en ese sentido que hubo fue precisamente pues esa labor, ¿no? De trabajar todas las administraciones en red, que a veces mucha gente pues decía, pues el Ministerio de Cultura, ¿qué papel juega? Pues juega un papel de coordinación para estos temas, ¿no? O, bueno, no sé, el tema de articulación también con el sector privado, ¿no? Sean empresas o sean también organizaciones, ¿no? Y hubo, pues, no sé, yo creo que eso es lo positivo de lo que me quedaría, ¿no? Pero bueno, puede ser un tema bueno de ver con todos estos protocolos que hay, qué acciones, o sea, incluso preparar algún tipo de documento para que quede para el futuro, ¿no? Sí, efectivamente, creo que de todo esto se pueden extraer muchas enseñanzas y muchas lecciones que nos pueden servir para más adelante. Tenemos aquí ahora a la... Bueno, muchísimas gracias, Jordi, por tu intervención, ha sido muy interesante. Y ahora venía a saludarnos la directora general de Bellas Artes, que como sabéis lleva poquito tiempo en el cargo y quería saludaros personalmente. Muchas gracias.
Te dejo aquí. Aquí, que estás en cámara. Hola, muy buenos días a todos. Soy Lola Jiménez Blanco, soy la nueva directora general de Bellas Artes. Quería simplemente saludaros, ya no tanto daros la bienvenida porque ya lleváis un rato trabajando, pero bueno, sí que deciros que estamos muy contentos de que estos encuentros se sigan haciendo ya en la 14ª edición, pues realmente esto está muy consolidado. Pensamos que es muy importante que se intercambien casos de estudio, temas generales. Claro, lógicamente en este año no podía haber otro tema que el COVID, obviamente era un tema bueno, que nos preocupa, es un tema que nos preocupa a todos y que tenemos y que condiciona totalmente nuestra gestión a todos los niveles, también el trabajo desde luego de los gestores de patrimonio en relación con todos los digamos, con todo lo que tiene que ver con la, pues con la preservación de, y conservación de, toda, de todas nuestras grandes riquezas culturales. Y en ese sentido, bueno, lo que quería deciros es a todos los que estáis conectados, que ya sé que sois muchos y que venís además de lugares muy diversos y que estáis trabajando e intercambiando ponencias y opiniones y experiencias, bueno, pues deciros que sigáis trabajando como lo estáis haciendo, que realmente hay mucho que aprender por parte de todos y mucho que compartir como, como experiencias propias. Por nuestro lado, todo lo que os podamos ayudar, yo sé que estáis en muy buenas manos ya y que además, como digo, esto ya está muy consolidado como encuentros, pues eso, unos encuentros que ya llevan 14 años produciéndose, quiere decir que son unos encuentros muy consolidados. Entonces, no tengo más que simplemente desearos que sigáis trabajando a lo largo de estos encuentros de la manera que lo estabais haciendo y que tengan muchísimos frutos, tanto a nivel práctico como a nivel de intercambio de conocimientos personales. Así que nada más y bueno, pues adelante con el resto de la jornada. Muchas gracias.